Y bueno, yo tuve la oportunidad de sentarme con Araceli en su primera entrevista para Telemundo desde que fue pues asignada al papel protagónico de La Patrona, una novela que verán próximamente en nuestra cadena y que habla sobre una mujer que tiene los pantalones bien puestos, como debe ser. Bienvenida a Telemundo. Se te puede decir La Patrona, ¿no? Así es, muy muy contenta de estar con ustedes y en este proyecto tan bonito que la verdad tenía muchas ganas de regresar ya a los hogares de toda la gente. Bueno, La Patrona es una mujer con unos pantalones bien puestos, una mujer que por cosas de la vida sufre una transformación dramática y viene a exigir justicia. Háblame un poquito sobre el personaje. Así es, sabes que es un personaje bastante fuerte y es un personaje de una mujer muy, muy valiente que la verdad es que en esta época que estamos viviendo yo creo que viene muy bien. Y a pesar de que uso falda, voy a tener los pantalones, como tú dices, bien puestos, pero me encantó el personaje, me encanta la historia. Y yo creo que es un reto más en mi carrera porque la gente siempre me ha visto de la protagonista, la buena. Pero ahora este personaje es un personaje que tiene mucha fuerza, que es la buena de la historia, pero tiene, por todas las circunstancias que le pasan y todos los cambios en su vida, pues tiene también el carácter bastante atravesado. Bueno, ¿tú crees que te pareces a La Patrona antes de la transformación o tú eres como La Patrona una vez regresa en busca de justicia? Pues en ocasiones te diré que puedo ser como muy tranquila, muy dulce, y en ocasiones sí me toca ser la que manda, la que dirige, la patrona. Y bueno, mi trabajo como mamá, que es el que más me encanta, bueno, disfruto y gozo, pero también tengo que dirigir un poco ahí, ¿no? Conocí a tu hermano que me dijo que tienes mucho de patrona en lo personal. Sí, sabes que sí, sí. La verdad es que desde chiquita he sido una persona muy de carácter fuerte, ¿no crees que no? Mandona. Sí, mandona. Entonces, la verdad es que me viene bien. Cuando me dijo, te vas a reír, ¿cómo se llama la telenovela? La Patrona. Y yo, ah, bueno, me encanta. ¿Te va a costar trabajo regresar a la tele después de 2 años haciendo teatro? Bueno, eso quizás sí, porque el teatro me encanta, me fascina, me gusta compartir mucho con la gente en vivo, porque tienes en vivo y en directo a la gente en ese momento, la emoción y todo lo que vives enfrente de ellos, pero yo creo que va a ser un poco difícil complementarlo y estar haciendo las dos cosas a la vez, porque más mi trabajo de mamá, sí, el tiempo va a ser difícil, pero la verdad es que lo voy a gozar mucho y voy a seguir con el teatro, no termino la obra. Sé que aquí en Nueva York estás yendo mucho al teatro, que viste una obra anoche, vas a ver otra esta noche. Cuando tú vas al teatro, ¿lo disfrutas plenamente como una espectadora o te pones a analizar todo lo que está pasando desde el punto de vista profesional también? Mira, me gusta mucho ver la producción, me encanta ver el escenario, la escenografía, las luces, me encanta ver a los actores, por supuesto, pero sabes que me da muchísimas ganas de estar ahí arriba. Bueno, yo pienso que vas a estar bien complicada en el futuro cercano porque aparte de estar haciendo la obra, vas a empezar con las grabaciones de La Patrona y al mismo tiempo pues siendo mamá. ¿Cómo le vas a manejar hacer todo eso? Sí, eso sí es difícil y tú lo sabes, ¿no? Como madre y trabajadora, sabes que es muy complicado porque en lo profesional nos encanta, a mí me encanta mi carrera, pero sí, hoy que venía a Nueva York me dice mi hijo, ¿otra vez al aeropuerto? Yo, ay, sí, mi amor, pero cuando yo estoy en casa no voy al gimnasio, no voy a ninguna cita social, una cena, a ningún lado, trato de estar con ellos todo el tiempo. Entonces nada más voy a mi trabajo y mis momentos con mis hijos son sagrados. Realmente trato de no salir, o si salgo al cine salgo con ellos, si salgo a cenar mejor prefiero invitar a alguien a mi casa para estar con mis hijos y la verdad es que gozo mucho cada momento que estoy con ellos y no me quiero perder nada. Y ahorita que tienen 5 y 3, de verdad que no me estoy perdiendo absolutamente nada. Pero tú eres como yo, que te gusta a veces complicarte la vida, que te encantan los retos. Sé que me comentabas hace un rato que estás considerando seriamente adoptar una niñita. Ay, que eso es maravilloso. Sí, me encantaría, ¿sabes? Mucha gente de pronto me pregunta, bueno, pero ¿puedes tener hijos? Claro, claro que si quisiera pudiera tener una nena, pero ahorita no, mi prioridad es mi carrera, tengo el tiempo, estoy disfrutando porque regresé a mi carrera, entonces yo creo que habiendo tantos niños en este mundo que necesitan cariño, necesitan un hogar, pues ¿por qué no darme la oportunidad a mí y a mi familia de adoptar una nena, niña, porque pues ya tenemos 4 niños en la familia, 2 de mi hermano y 2 míos. Esa va a ser la patrona de verdad. Esa va a ser la verdadera patrona, de verdad. Ojalá que se le haga realidad ese sueño, no hay nada más lindo que adoptar. Bueno, estoy feliz de verla tan feliz. Con respecto a Sebastián Rulli, por supuesto que le pregunté, por supuesto, como ustedes saben, ella es muy reservada en lo que se refiere a temas personales que tienen que ver con relaciones románticas. Simplemente se limitó a decir que en efecto se llevan muy bien, que son muy afines y que tienen muchas cosas en común.
Y bueno, una anécdota curiosa es que les tengo que decir que Araceli de verdad que es una patrona. Durante nuestra entrevista estuvo pendiente de cada detalle de la producción, desde las luces hasta los cambios de cámara, hasta todo lo que tenía que ver con su imagen, como una verdadera profesional y una verdadera patrona. Por supuesto, si ella no cuida de su imagen, nadie más lo va a hacer, por lo menos no tan bien como ella. Le deseo lo mejor y bienvenida a la familia de Telemundo.